empezando ya. Bueno, el balance fue muy positivo. Después de revisar las métricas del encuentro, obtuvimos unos muy buenos valores. Posterior a eso, separamos el grupo para realizar la recuperación, ya con miras en lo que es Brasil. Determinamos unas evaluaciones con el departamento médico, las cuales nos arrojan que estamos bien en el más uno, esperando que 24 a 48 horas tengamos ya el grupo recuperado plenamente. Bueno, nosotros vinimos con una firme convicción y es competir en el máximo ritmo posible, en las máximas exigencias. Estamos tomando esta copa como preparación, pero también como competencia fundamental, pues ya entró en el ciclo. Y nosotros pensamos que Brasil va a ser un rival muy difícil, va a ser un rival complejo, pero nuestro equipo estaba preparado. Hicimos unos momentos muy buenos en la ciudad de Bogotá y lo que hemos percibido, tenemos el equipo pleno, disfrutando de buena salud y ya con el ritmo de la competencia que empezamos a tomar con el partido de Panamá, esperamos tener un gran resultado. Nos quedamos observando a Brasil y creemos que estamos preparados para lo que es el mundo. La verdad estoy agradecida con Dios primeramente y con el profe por haberme dado la oportunidad de entrar. La intensidad que estamos manejando nosotras es súper importante. El trabajo, las herramientas que nos da el profe en las charlas y en cada entrenamiento para poder superar al rival que tenemos enfrente son demasiado importantes. Entonces creo que es algo como una herramienta que tenemos para poder sobrepasar y arrasar con el que esté enfrente. La intensidad que tuvimos para recuperar el balón y la paciencia que tuvimos cuando teníamos el balón. Creo que fue fundamental y obviamente meter la que teníamos. Los dos microciclos que tuvimos antes de estar acá creo que fueron fundamentales. Obviamente trabajamos a la intensidad que quería el profe y estamos preparadas para soportarlo. Es algo que tenemos en nuestros genes y es la lucha, el compromiso, la jerarquía dentro del campo de juego, entonces creo que eso también nos ayuda demasiado. Hacer gol. Hacer gol, la verdad es que obviamente siempre estoy en puntita de pies para cuando me toque ingresar, tratar de hacer las cosas de la mejor manera para ayudarle al grupo y nada, ganar los 3 puntos.